¡Hostia! ¡Qué jartada, chaval! ¿No hay un banco más cerca, tío? ¿Cómo llego yo a la parte esta de aquí que el mantis ese me cierra la puerta, tío? La palanca, tío. El bebé. No sé, cuando los venzas, las mantis ya no te atacarán. Ah, ¿no? Qué guay eso, ¿no? Hostia, qué cabrona. Aparece justo ahí. La buena madre que te parió, tío. Me cago en la madre que la parió la otra. Ay, 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 que me la ha liado. No la ha visto y me la ha liado. Hostia, ¿qué ha sido eso? ¡Mierda! Pensaba que le había dado a ella. Y era que había roto algo. Ah, güey, la puta. Ay, no, que es el boss ya, tío. Cago en la puta. No pasa nada. No, ¿qué haces? No va a dejar curarme la puta. Bueno, bueno, ya, ya. Es que no me da tiempo, me cago en 10, guarra de mierda. Tío, es que no me deja curarme, tío. Ah, venga, sí, encima me tiro esto. Vale, es que no me da tiempo a curarme, tío. Es imposible. Bueno, no me jodas, tío. Ahí mejor ponerse al lado, ¿no? Para curarse. Cuando te la tira, ponerse aquí. Ah, hija de puta.
¡Qué cabrona! ¡Sí he saltado! ¡Ay, por Dios! No me da tiempo a curarme. Bueno, a ver qué hago yo aquí. El portal será invulnerable durante más tiempo. Esto podría ser útil. Ay, que no puedo. A ver si puedo hacer esto. Es que no puedo, tío, porque soy muy por culeras. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Ya no sé ni lo que estoy haciendo, tío. Te lo juro. Esto es de chiste ya. Es que, tío. Ay, Dios mío. Me tendré que poner el de hacer esto rápido, tío. O bueno, golpear una vez en vez de dos. Claro, por eso me daba. Hey, lo veo. ¡Hijas de puta sois! ¡Me cago en vuestros muertos! Ay, Dios mío, gente. Voy a hacer una pausa. Voy a ver agua, mea. ¿Dónde está mi perrita? ¿Piri? ¿Qué estás comiendo? Ah, bueno, vale. Venga ya. Thank you.
saluda a Fran y a Ligius. Saluda. Saludan un saludito. Ahí a la cámara, a la cámara. Ahí delante. Mira. Ay, que me come. Mi ratica. ¿Qué pasa, Ciri? Ay. Ah, ya me han manchado la gafa. ¿Para qué? ¿La tengo que limpiar? Venga. Tira por ahí. Toma. Vale, me voy a pegar un lametón. Ah, no, espera. ¿Tienes gamer? No. Mañana te van a poner la primera vacuna. ¿Eh? Mañana le pinchan la primera vacuna. El lunes la desparasitaron. Este lunes, mañana, me voy a llevar a que le pongan la primera. La del COVID. No. A los perros no se le pone eso. Bueno, a ver qué tal. Espérate. Estamos muy lejos, tío. Del ciervo de los huevos. Es que si hubiese un cervatillo por aquí, tío. Es que arriba de la aldea, ¿veis que hay una conexión ahí, tío? Es que no quiero perderlas, tío. Son muchas. No, vuelvo. Voy a volver. Voy a hacerlo de otra manera, tipo, si no. A ver, necesitamos un atajo, tío, algo. Es que no. O por lo menos gastar la mierda esta. Aparte, si vuelvo, el que he salvado. A ver. Habrán cositas ahí, ¿no? ¿Dónde estoy, tío? ¿Me he perdido? Ah, que me he quitado la mierda esta. Pues espérate. Joder. Claro, no es. Me he quitado el talismán. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la tierra de tus caprichos. Vale, puedo pasar o por la parte de arriba. Ya estamos. Hija de puta, ¿qué sé? Vale, no voy para allá.
estás comiéndote la rueda. Vale, aquí es donde yo quería ir. A ver si podemos ir a la izquierda del todo y ahí hay algo, tío. ¿Pero por qué me marca aquí? Ah, vale, la conexión es aquí, vale, vale. Bien, 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 nada, nada, está bien, está bien. Por aquí, ¿no? Ay, que por aquí no podíamos, joder. Que si tenía yo las del COVID, yo. Sí, yo tengo tres. ¡Me cago en viola! Ya, luego tengo que hacer todo el puto camino, tío. Me da pereza. ¡Hala, que me ha pillado! Tres vacunas como tres mantis, qué puta. Ah, es que por aquí creo que no hay tantas, ¿eh? Esto es nuevo. Mira, querido. No me jodas, tío. Qué mal me ha salido. ¡No! ¡Qué pincho! ¡Me cago en su puta! Ok, me van a matar. ¡Uf! ¡Ese es Amo Grande! Gracias por ese pedazo de raid. Este pedazo de radiación. ¡Grande Samu! Ya sabéis que podéis pasar por el canal de Samu Love Games. Lo vais a pasar genial. Ahora acaba de empezar el Ghost of Tsushima. Juegazo, que yo no he jugado porque no lo tengo, no tengo play. Pues así lo podéis jugar, digo jugar. ¡Ah! Ver en su canal. Vale. Esto no pinta nada bien. Yo no. No. Nada, tío. Voy a ver todas las armas. Estoy ahora con las tres mantis, Samu. Pero es que quiero volver porque tengo 1200 pavos.
Y no quiero perderlo. Ya la primera la domino. Pero las siguientes dos ya. Que van las dos a la vez. Son una hija de puta de tres pares de huevos. Estoy intentando llegar a un ciervo. Ya cogió el poder este también de las paredes. Hija de puta que eres, ¿eh? A ver, ¿por aquí dónde iba? Bueno, si para arriba igual, ¿no? Y sí, por donde hemos ido antes, ¿eh? Para la izquierda, tío. Vale, ahora vamos para arriba. Porque ese recorrido... Este recorrido no me lo... El que acabo de hacer... Ah, sí. Sí que me lo ha puesto. Vale. Este de aquí es el único que no puedo hacer porque no tengo la habilidad de doble salto. Pese a que hay aquí al lado. Mierda. Joder. Ay, coño. Vale. Es que para ir al ciervo tengo que ir por aquí. Lo tengo que subir. Aquí no. Joder, ¿dónde era? Hostia. Por aquí. Vale, es que es por aquí, hostias. Me he confundido yo, joder. Por aquí. Por cierto... ¡Hala! ¡Venga! Vale. Vale, todo tiene su apariencia. Por fin. Bueno, también puedo ir al banco. Al banco del... Este no. A la banquera. A ver, ¿por qué rescata a uno?
se va a quedar aquí todo el rato? Mi achar. Ah, está abierto ahora, ¿no? Ya tengo dos de estos, ¿no? El Salvador Blanco, la doncella, se despertó en la oscuridad, extendió la mano confusa, las zarzas afiladas cortaban por todos lados. El ácido ardiente burbujeaba por debajo. ¿Qué pesadilla la había conducido hasta ahí? ¿Qué esperanzas de sobrevivir quedaban? Pensaba que estaba condenada y desesperada se sentía, hasta que una luz brotó en la distancia. Un brillante punto que rápidamente se acercaba, sobrevoló majestuosamente las espinas, saltó por encima de las ardientes aguas y se abalanzó sobre la doncella. Al acercarse al ser, reveló su hermosa forma y sus afilados cuernos resplandecientes. Extendió los brazos hacia la damisela, cogiéndola firmemente. ¿Ya está? Hay que hacer algo con esto, tío. Está guapo el juego, sí. La verdad me está gustando bastante. Papa nada. Voy a ver qué me queda a comprar. Oh. Mira, este es el que hemos salvado antes. Vale, no quería hacer eso. Quería hablar con este señor. ¿No puedo hablar? No. Ese encantador joven ha vuelto con nosotros. Debo admitir que no apostaba por su supervivencia. Parece que le tiene mucho aprecio a su rescatador, una especie de galán y guerrero. Está entusiasmada desde que volvió. El guerrero debe de haber bajado mientras yo echaba una siesta. Qué vergüenza, me hubiera encantado conocer a ese impresionante insecto. La mayoría de tíos bonitos como vosotros venís a ver la gran capital de Jalones, pensando en saquear sus tesoros. Me imagino, debe estar llena de ellos. La ciudad está justo en el centro del reino, pero he oído que las puertas están selladas, así que entrar puede ser complicado. Un insecto sería rico si pudiera volver con incluso una fracción de las riquezas que hay adentro. Pese a mi edad, solo he visto a algunos pocos conseguirlo. Eso dice mucho sobre lo peligrosas que deben ser sus calles. Y ya está, ¿no? Acala, en todo. ¿Y no me da un premio esta ni nada? Ay. Mira, otro fragmentito de esto vamos a comprar, ¿no? Falta uno, tío. Patomas, tío. Ah, puedo comprar otro. Ah, que te da una vida. Logro desbloqueado protegido. Patomas, tío. ¿Esto es diferente? Hijo más. ¿Sigues buscando algo para comprar? ¿Te pesa tu geo? Por desgracia parece que te has llevado todo lo que estoy dispuesto a vender. No queda nada. Creo que aún quedan algunas baratijas en mi alacena, pero perdí la llave hace tiempo. Así que me temo que no queda negocio entre nosotros por ahora. Sal de aquí y déjame disfrutar de un buen rato con estos geos que me has dado. Vale, tranquilito, ¿eh? Vale, bueno, tenemos una vida más, por lo menos. Oye. Vale. Ah, mira el mapa, qué guapo. No me he dado cuenta de la animación. Así sale el mapa, ¿no? Pero fijaos en el personaje que coge el mapa. Míralo. Qué cuidado que está este juego, ¿eh? Pero señora, invítame algo. No sé, una Coca-Cola o algo. Que te he rescatado. Este sí, igual aquí, ¿no? Me dice lo mismo, ¿no? Mi achar. Vale. Oh. Bueno, a ver cómo bajamos hasta ahí. Bravo. Voilà. ¿Cuál es, tío? Es que no sé cuál es. Espérate. Yeah.
Vale. Es páramo de fúngicos, otro sitio. Es que está lejos, ¿eh? La puta mantis, tío. ¿No hay un banco más cerca, Gobón? No sé si irme a otro lado, en vez de a las mantis, no sé. Mira, aquí, en cruces olvidados. Hay algún sitio para bajar, algún sitio más. Para, como tenemos habilidades. Vamos a ir a cruces olvidados. Y me dejo a la mantis para más adelante, no sé. ¿Cómo bajo? Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Vale, tengo dos caminitos a la izquierda del todo. Y uno que es que también aquí abajo del todo. Vamos a ver primero por aquí, a ver. Toma, aquí era hasta allá, toma por aquí, más allá. Cabrona. Lleva a algún lado, tío. Ay, 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 ay. No sé dónde estoy yendo por aquí, tío, pero bueno. ¡Olé! ¡Toma! Ya que está escondido ahí. No te lo pierdas, ¿eh? A ver, que me pierdo. Es que tengo que subir. Es por aquí, ¿no? ¿Por aquí? Hola. Hola. Ah, bueno, ¿esto qué es? ¿Un agua termal de esa? Señores, toma. Toma, toma, agua. Y recompensas para los audaces. Oh. No puedo hablar con ellos, ¿eh? Esto que te rellena la vida y tal, ¿no? Pero la vida no tiene sentido porque si aquí ya te rellenan la vida. ¿Para qué quiero yo esto? ¿Para qué sirven las aguas termales estas? Toma, toma, toma. Vale, ese sitio explorado. Ahora falta el de la izquierda. Este, ¿no? No, este no. Por abajo. Vale.
Allí llego ahora, ¿eh? Ahí. Antes no llegaba, creo. O aquí está ya, no lo sé. Ah, este camino está sin hacer. No hay nada aquí. Habría algo aquí, ¿no? Cuidado, que esos dos te hacen tocamiento. Estamos en páramos fúngicos ahora. Ah, por arriba, tío. A bajar hasta puedo pasar por ahí, ¿eh? Espérate. No puedo pasar, es imposible, ¿no? Tiene que ser que pueda meterme en el agua, si no es imposible, ¿no? Pues quería meterme ahí. ¡Hola! ¡Hostia! ¡Este! ¡Mierda! No me acordaba de este, gente. Me he gastado toda la pasta. Si te asusta morir, necesitas este amuleto. Vale. ¡Hostia! Pues podríamos farmear, ¿eh? Pues es que aquí no hay nadie para matar, tío. A ver cómo farmeo yo aquí. ¿Tengo el de farmear? Sí. No, ¿sí? No, no. ¿El de farmear cuál es? Este. Es que aquí poco lugar para farmeo, ¿no? Aquí no hay nada para matar. ¿Dónde voy? Si es que no hay nadie para matar, tío. Hijos de puta, ¿no? Vaya movida esto.
Hostia, cabrona. A ver. Derecha, luego toda la izquierda. Madre mía. Vale. Vale, ahora bajar a la izquierda. ¡Ay! Una trampa mortal. Mierda, 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 mierda. Bueno, madre mía, madre mía. Vaya cagada. Hay que bajar, bajar y bajar. ¡Cago en tu puta madre! Hostia, aquí muero, gente. Se acabó. Ay, ay, ay. Tira para abajo. Aquí termina el camino del peregrino. Ah, pero por aquí no podíamos pasar antes. Ahora sí. Joder, tío. Ponete de asco. Es que... ¡Ay, oh, Dios mío! Joder. Espérate, espérate. ¡No, no, no, no! Quería saltar, tío. Hostia, gente, si me matan ahora, estamos jodidos, ¿eh? Bueno, tampoco estamos tan lejos, pero joder. ¡No, pero salta! Va por culo el farmeo. No, eso no puedo. Ah, tengo un espacio más. Voy a poner uno de uno. Este vale dos, dos, dos. Voy a probar este, a ver. Ahora es más potente esto, ¿no? Yeah.
Es más rápido, ¿no? Uy, no sé si estoy yendo bien. Sí, estoy yendo bien. Hostia, ¿y esto? Aguarda, Zagal. ¿Por qué has venido? ¿Has venido a dominar esta tierra salvaje y arrasada? Muchos han venido a purificar esta tierra, pero todo el que mora aquí acaba siendo consumido. Incluso los insectos salvajes que acechan bajo nuestros pies. Otrora fueron merecedores de honra como tú, pero ahora solo son monstruos. Cuídate de los sueños de gloria, niño. Date la vuelta y no vuelvas. Retar al guerrero onírico. Oh, hostia, espérate, gente. Que se me ha olvidado que tenemos pasta para la tía esta de... ¿Dónde estaba? La que me ha dado la espada onírica, esa. Que me pedía 100 de esencia. Cuidadín este. Hostia. Venga, va. Hostia. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. ¿Dónde está? Me cago en la puta que la parió. Bueno. ¿Dónde me he metido? ¿Dónde, hostia, me he metido? Bueno. Madre mía. Vale, he perdido todas las almas. Tenía pocas, ¿no? ¿Dónde había que ir? Aquí, las tierras del reposo eran, ¿no? Ah, podía ir directamente con el ciervo. Lo que no sé es cómo he llegado ahí a ese boss. Te lo juro. ¿Cómo he llegado ahí? A la... Si ahí está yo ya antes. Ah, porque no. Como tengo la espada onírica ahora. Claro, es por eso. Era eso, ¿no? Joder. Dale, capaz. Joder, más. Venga, venga. Fiesta, 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 fiesta. Lo siento, pequeñín, pero me das almita de esta. Me voy a cenar porque llega después. ¿Qué? A cenar por hoy. Llega después de 8 horas. Grande. Que aproveche la cena, tío. Nos vemos mañana. Ha sido aquí, ¿no? El boss, ¿no? Bueno, me va a pegar de follada aquí extra antes. Hostia, es que es muy difícil. Aquí no te da, ¿no? ¿Entonces? Me cago en tu puta. Sí que te da así. Sí que te da así. Sí que te da así.
Hostias, es muy difícil, ¿eh? ¿Sale marcado? Sí, ¿no? El simbolito ese, ¿no? Me van a dar por culo. No sé si intentarlo otra vez, tío. Ay. Empiezo bien. No. Hostia puta, tío. Ah, pues la puta. Qué cabrón. Hostia, ¿en serio? Qué casualidad, tío. Hijo de puta. Qué cabrón. No, tío, me pillo lejos. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Hombre, vendría bien curarme. Ahí va que... Pero es que en total no te curas, te protege, no te cura. Y los pinchos ahí tampoco van a hacer su función, ¿verdad? No sé, tío. Hostia, ¿esto qué? Joder. Joder, macho, tío. Joder, joder, joder. Hostia, ahora la toma por culo, gente. Porque tengo 7 monedas.
Hostia, que bien empiezo. ¿Pero qué dices? Hala, tío, me cago en 10. No, tío, no me puede haber dado ahí. ¿Otra vez me ha dado ahí? Cago en la puta de oros. Pero ¿por qué me da ahí, tío? Tío, ¡tío! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Loco! ¡Me cago en 10, tío! Bueno, tío, voy loco. Bueno, me cago en 10. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Este vale 2, tío, ¿en serio? Por lo menos que si me curo que no me reviente. Lo que pasa es que me tengo que aprender el camino, claro. No tengo la brújula ahora. Llega rápido, ¿eh? Cuando se sabe el camino, llega rápido. ¿Por qué me da esa, tío? No entiendo. Oh.
No me fastidies. Venga ya, tío, ¿eh? Bueno, bueno, por lo menos no me ha quitado vida ya. ¡Ay, ¿Me cura dos? ¿Y eso? ¿Antes? ¡Hostia! ¿Desde cuándo me cura dos, tío? Ah, no me ha curado uno. ¡Hostia, tío! Hostia, tío, si voy al revés. Ah, tengo que ir al otro lado, ¿no? No, 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 no. Es que no sé para dónde ir. Hola, tío. Estoy perdiendo el norte ahora, míralo. Ah, tío. Tres golpes seguidos, tío. Ya he perdido el norte. Estaba jugando al juego de las tortugas ninja para la Xbox y he recordado cuando eras un enano. Sí, tío. Ese me acuerdo cuando jugaba yo en las recreativas. Bueno, ese no. Era parecido. Mis huevos ahí. Respira, respira, respira. ¿En serio? ¿En serio? Venga, ya, tío. ¡Venga, sigue! ¡Sigue pegándome, cabrón! ¡Me cago en la madre que te parió, tío! Es que, tío, macho, que iba perfecta la partida. No te digo yo. No te digo yo. Pero, tío, es que aparecen... Cabrón. Hijo de puta que es. Cabrón. Oh.
Otra vez, me ha pillado ahí. Hijo de puta. ¡Ay! ¡Ay, que me he confundido, botón! No me jodas. ¡No! Me he puesto nervioso. Ya la cago, gente, ya la cago. Mierda. ¡No, tío! ¿Por qué me ha matado? ¿Por qué me ha matado? ¿Si me estaba curando? ¿Si me estaba curando? Buenas, Afofo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No sé qué estoy haciendo. Bueno, voy a morir. Estaba claro. Estaba clarísimo. ¿En serio? Hay que ser agresivo, tío, porque si no... Ahí siempre me da, tío. ¡No! Venga ya, tío, pero esto es verdad. Y lo he esquivado, tío. No sé para dónde esquivar ese ataque, tío. Joder, tío, no sé esquivarlo, tío. ¡Hala, tío! Ya estamos. No sé esquivarlo, tío. ¡Joder!
hijo de puta que sé. Bueno. Tengo la madre que lo parió. Es que no quito una mierda, gente. De daño, tío. ¿Por qué? No sé dónde esquivarlo esto, tío, de verdad. Me vuelvo loco con el esquive ese, tío. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno. Ahí le di, ¿no? Le dimos, ¿no? Vale. No, jodas. Bueno, buenísima. Bueno, tío, joder. Estás intratable, cabrón. Fastidies ahí, tío, No. Vamos, que te estoy reventando, cabrón. No fastidies. ¡Vaya robo! Ah, qué robo, tío. Bien, perfecto. ¡Bien! GG. Mi mente se despeja. ¿Hemos estado durmiendo, niño? Ah, recuerdo. Esos caciques orgullosos eran monstruos. Ahora recuerdo sus ojos brillantes y cristalinos. ¿Por qué les temía tanto? Si esta ciudad estaba sumida en la locura, fui yo quien la trajo consigo. Hicieron bien desterrarme. ¿Cuánto ataqué? Hicieron bien en dar muerte. ¿Darme muerte? Ah. Vale, recordamos al anciano. Ah, vale. Me ha dado la esencia de esa. Vale, ahora tengo que volver. ¿Dónde estoy? Ah, no sé dónde estoy. Estupendo.
Está un poco lejos, la movida. Espera. Coño, qué duro es, ¿no? Ah, mira, pues a este para farmear está bien. Gente, no estamos muy lejos, ¿eh? No es que pille el de fuerza o algo, yo qué sé. A ver. Te sentirás más sano. Si te asusta, manía, es este amuleto. Pero esto será que resucitas, ¿sabes? Este vale 600 pavos. Pues tendría que repetir esto un puñado de veces, ¿eh? Se nota que va más lento esto, ¿eh? Se nota un buen tono. Acostumbrado al otro. A 45. No sé dónde estoy yendo. Vale, hacia el cielo. Es que tengo que repetirlo varias veces esto, ¿eh? Y quiero hacer unos 600, pero o sea, son 10 veces, tío. Es que, tío, si este tío estuviese arriba, estaría de puta madre. Pero es que está aquí solo. El cabrón. Eres muy cabroncete. ¿Dónde voy, tío? Es que voy perdido. No sé dónde voy ya. Madre mía. No sé ni dónde voy, tío.
Que podría haber un viaje rápido directamente. ¿Por qué me tengo que salir del juego? No, no hay un viaje rápido, tío. Nada más, ¿por qué, tío? Nada menos. Hija de puta. Sed asquerosa. ¡Ay, mierda! Ahí un rato, pero que lo quiero farmear, gente. Es que luego llegar hasta aquí, por lo menos que coja el de daño. Tío. Ay, tío. Es que quiero hacerlo de golpe, a ver si me sale. Ahí. No, tres veces. Hay que hacerlo tres veces. Thank you.
Un par de veces queda. Ahora para que me suba el precio, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Sí. Pues ya me he pasado. Vale, la última vez. Última vez y ya lo tenemos. Ahí va. Buenísima. Buena. Vale, ya está. Lo tenemos. Vale, a comprar. Y nos vamos al ciervo. No sé si quedarme ya, que estoy aquí farmeármelo todo. Uf, que tengo que hacer lo mismo, 600 pavos, igual. Me da pereza, ¿eh? Tres vale este, tío. Se romperá si su portador muere, no me jodas. Hostia, se me acabo de farmear esto. No jodas, tío. Bueno, nada. Es lo que es. Ahora tengo que irme hacia la izquierda. Vale, por donde estamos haciendo todo el camino igual. ¡Qué rebo! Mierda, he hecho mal ahí. Yo por aquí antes no sé si podía llegar. Sí, sí, sí que podía llegar. Sí. ¡Mierda! Bien.
Vale, tengo que ir. Aquí, tierra de reposo. Vale. ¿Era aquí? Sí, ¿es la de la rueda o no? Espérate, no sé. Espérate. Ah, si no era aquí. ¿No era aquí? Onírico. ¿Hola? ¿Esto no lo he cogido yo antes? ¿No? ¿Por dónde he entrado? Si no, es que no, pues esto es oculto, ¿eh? Es oculto porque ahí no pone nada, ¿eh? O sea, no se ve el camino, quiero decir. Hostia. Vale, pero no quiere venir aquí. Quiere venir a otro lado, ¿verdad? Arriba. Vale. Vale, ¿y este no lo he hecho antes? Ah, sí, este es el primero que hemos hecho, gente. Vale, sí. Sí, esto está aquí, allá. Sí. Es esto. Tengo ya bastante, ¿eh? Ha recogido 100 esencias. Qué rápido, pero suena natural, ¿no? No me sorprende que los soñadores intentaran enterrarte en aquel viejo sueño. Quizás les hayas asustado o quizás como también son prisioneros querían tu compañía. En cualquier caso, todavía te queda mucho. Toma esta baratija para animarte y vuelve cuando tengas 200. En el sello de Hollowness. Ah, tengo 200 también. ¿Cuánto tengo? 300 tengo. ¿Has visto ese portón de ahí fuera? Mi tribu lo cerró hace mucho y prohibió abrirlo. Ah, pero hasta donde yo sé, soy el último miembro vivo de mi tribu, así que no tengo que sentirme mal por romper un tabú. Como muestra de mi confianza en ti, abriré el portón. Gracias. Ya está, el portón está abierto y puedes entrar al claro que hay tras él. Escucha bien y oirás las voces de insectos que nos dejaron hace mucho tiempo. Ya has conseguido 300 de esencia, sí. Y veo que los sueños de este antiguo reino empiezan a pegarse a ti. Muy alentador. Has hecho que mi deprimente trabajo sea más emocionante. Encargarse de mantener este lugar no es muy excitante. Pero no me quejo. Cuidar de las tumbas y guiar al portador son penitencias por viejos crímenes. Hay que mantener el equilibrio de ciertas cosas. Toma esta baratija por tus esfuerzos y vuelve con 500 de esencia. Sigue así. Mineral pálido. Vale, ya tengo que venir con 500. Ah, pero tengo que llegar a 500, ¿no? Porque tengo 336, ¿no? ¿Qué le sacan? Claro, porque no los consumes, gente. Si, como veis, se quedan aquí. Simplemente cuanto más consigas, pues mejor. Más desbloqueas. Claro de la esperanza. Los bichos de este claro están bajo mi vigilancia. Trátalos con respeto y puedes quedarte, pero alza tu aguijón y te enfrentarás a mí. Te aseguro, errante, que mi aguijón está afilado y no dudaré. ¿Y este? ¡Compra mis galletas! ¡Me han salido mejor que nunca! Milbook. Bueno, vale, que sí. Cuídate de tu propia mente, pequeñín. Las mentes retorcidas engendran hazañas oscuras y la mía está mucho más retorcida que el resto. Pensé que podría ser mi fin, pero en su lugar encontrar este claro y poner algo de paz. ¿Tienes pensamientos oscuros, pequeñín? Cuando uno se esconde tras un rostro tan impasible como el tuyo, es difícil de decir.
Solía ayudar a los demás, los traían enfermos y muriéndose. ¿Qué logramos con ello? Toda victoria frente a la muerte será siempre temporal. No temas, criaturilla. Aunque la raya me poseyera una vez, el aire tranquilo de este lugar parece mantener la raya. Atra. No parece que te inquiete mi apariencia. Aquí me encuentro en paz. Eres un guerrero pequeñín, un verdadero guerrero. Es aquel que se mantiene impasible en el ojo de la tormenta. Mantente impasible, guerrero. Una vez me obsesioné con el poder, pero pasar tiempo en este claro me ha despojado de tales deseos. Qué locura anhelar una cosa tan perversa. La búsqueda de poder es una meta vacía, es mejor buscar otras cosas. Groja. Siempre nos queda recuerdos de los errores cometidos. No dejes que tus errores sean una carga. Haz que te señalen el camino que debes evitar. ¿Estas cáscaras alrededor de mi cuello? Son mis queridos amigos. Siempre ahí para darme compañía y una conversación mejor que la de cualquier extraño de por aquí. ¿Te gustan mis aguijones, pequeño? Guerrero de 100 aguijones. Pequeño errante, solo porto 3, muchos menos de los que las leyendas pueden sugerir. Aún así, cada uno está más afilado que el anterior y que uno solo podría cortarte en 2. A que mis aguijones son lo más maravilloso que has visto nunca. Sus brillantes hojas son tan afiladas y mortales. ¿Estás admirando mis maravillosas señales? Pertenezco a una especie distinguida, a pesar de que hace tiempo que no veo a ninguno de los míos. No pareces portar marcas de rango, aunque tampoco portas marcas de una clase más baja. ¿Qué eres? Dímelo. ¿Eres un ser superior u otra mera larva? Oh. Disfrutas perpetuos. No. Disfrútate de tu tiempo en nuestro claro. Te ofrecería un consejo, aunque para haber llegado hasta aquí, obviamente, se te da bien explorar nuestro mundo y sus peligros. Para tener un tamaño tan reducido eres impresionante. Yo soy guerrero y aún así dudaría en alzar mi aguijón contra ti. No te asustes, Molten, no te asustes por mi putrida forma. Aunque mude y cambie mi cuerpo, ni mi núcleo permanece el mismo. Todos los problemas de la vida se pueden resolver con la fuerza. Un mantra muy simple y que desde siempre he seguido. Magnus Strong. Si no fueras tan flacucho, te diría que siguieras mi ejemplo. Recuerda, bichito, machaca tus miedos, machaca tus problemas y machaca tus enemigos. No me juzgues por mi apariencia, aunque sea de baja estatura, llevo un alma oscura y tendencia a enloquecer en batalla. No te atreverás a enfrentarte a mí. Atención, compañero aventurero, ¿vas a salir al mundo exterior? Me uniría a ti, pero he pasado tanto tiempo que temo perder la cabeza. Te envidio por enfrentarte al mundo sin temor, podría aprender de punto de vista. ¡Cuidado! Desprendo ácido el tacto y no me gustaría que te quemaras. Es un sistema de protección de mi especie, aunque es un tanto molesto cuando se trata de conocer a otros. No te acerques demasiado. No quiero hacerte ningún daño. Te veré pronto, dijo ella, aunque de eso hace mucho. Me pregunto, ¿a dónde habrá ido? Ve a molestar a otro. No eres a quien estoy esperando. Uy, ¿cuántos hay, tío? ¡Ah! Un errante. He estado en muchos lugares y he hecho muchas cosas, pero sospecho que me llevarás mucha ventaja. Hace mucho que dejé de explorar las cavernas de Halones y sospecho que ahora son mucho más peligrosas que durante mis viajes, aunque a ti seguro que te irá bien. Buena suerte, hay un vasto mundo ahí fuera. ¿Te parece extraño ver a una polilla empuñando un arma? Somos una especie pacífica, aunque no soy el único de nosotras en tomar las armas. Otro se aventuró a los bordes de este mundo esperando descubrir una verdad hace tiempo olvidada. Me pregunto, ¿qué habrá sido de él? Jefe. Recorrí un gran camino para llegar a este lugar, aunque mi coraza parezca extraña, por dentro soy igual que tú. Tú también eres guerrero, veo tu aguijón, pero tu coraza no parece estar desarrollada de todo. En tu estado actual, viajar a una tierra tan peligrosa es una imprudencia. ¿Eh? ¿Secreto? Hostia.
ídolo del rey. Esto era un secreto, ¿eh? ¿Dónde está eso? Ah, es esto. Un ídolo blanco que representa al rey de Halunes. Al elusivo rey se le veneraba con estos ídolos. Reliquia del pasado de Halunes. Este objeto tiene poco valor ahora, excepto para quienes se dediquen a la historia del reino. Interesante. ¡No! ¡No! Mierda, tío. Es el principio, ¿no? Tiro aquí. Vale, caigo acá. Este es el aguijón. Con la galleta. Ah, volvemos al mismo sitio. Bueno, hemos cogido el ídolo ese. Hemos cogido el ídolo. Y me ha dado también algo más, ¿no? ¿Qué me había dado? Me había dado un sello de estos, creo. Que no sé para qué sirve. Sinceramente. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Yo estoy cansado ya, tenemos casi 4 horas. Ay, Dios mío, no puedo más. Encima creo que estoy cayendo malo, tío. Un poquito malo de la garganta. No sé. Entro un poco chof. Pues nada, espero que hayáis pasado un buen ratazo aquí con nuestro amigo Hollow. Que yo voy a llamarlo Hollow, pues no sé cómo se llama. Y conmigo. Y nada, mañana seguiremos las aventuras de Hollow Knight. Un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.